Bueno, estamos acá en el aeródromo Bernardo O'Higgins de Chillán y nos encontramos con una señorita que ella es socia de acá de este aeródromo. Y además contamos con la sorpresa de que es piloto. Así es. ¿Ya? ¿Durante cuántos años usted es piloto? Bueno, hice mi curso en el año 84 y desde entonces que estoy volando. Y vuelo todo el material del club, que son los 150, los 172 y PA28. Ya. Mire, ¿y acá se producen cursos? ¿También hacen cursos? Bueno, todos los años el aéreo está impartiendo cursos de pilotaje para pilotos privados. De hecho, este año también hay un curso en curso en este minuto. Ya, ¿y el valor del curso? Son 2 o 3 millones de pesos. Ya. ¿Qué se ¿Y paga? ¿Cuánto dura eso? Se hace durante el año. Se mide por horas de vuelo, tengo entendido. Bueno, se hacen 40 horas. 40 horas. Esa es la base para obtener la experiencia. Y los mismos pilotos hacen la instrucción teórica de las distintas ramas que tiene que hacerse para obtener el brevet. Tiene que hacer cursos de instrumento, cursos de aeronavegación, de aerodinámica, de motores, fisiología del vuelo, reglamento. Ya, completo. Este evento que se realiza todos los años acá en Chillán, ¿ustedes mismos lo organizan? ¿Ustedes lo hacen sí. la invitación a los a la Fuerza Aérea para que siempre participe la escuadrilla de alta acrobacia? Y bueno, con el apoyo de la Federación Aérea, de la FACH, para el aporte de otras aeronaves como helicópteros y los boinas azules. Y bueno, también clubes privados como el aeromodelismo, que también aporta para el público en general en la actividad aérea. Claro, hace participar a la ciudadanía. Eso es muy, muy bonito. Lo felicito por eso. Muchas gracias. Porque acá en Chillán hace falta eso. ¿Eh? Pero todos los años. Yo, hasta donde sé, sí, el año pasado no se realizó. Pero bueno, hoy día tuvimos la suerte de contar con la escuadrilla, que es nuestro gancho. Claro, no, y viene harta gente para acá. Cierto. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Y un gusto conocerla y tener el honor de conocer a una mujer piloto, ¿no?